Adiós, gracias. Adiós, igualmente. ¡Hola! ¡Uy! Buenos días, ¿qué tal estáis? Aquí hace un poco de fresco, aquí estamos en el Pirineo, en el Valle Arán, y hace un poco de fresco, hace menos 7, pero bueno, estamos muy bien. Y hoy toca un poco de aclimatación. Ayer estuvimos esquiando, voy a hacer un pico, el Poiduña, y nada, vamos a ver qué tal. Seguimos subiendo. Ahí está el piquillo. Pues nada, esto es una barbaridad de vistas, la verdad, es increíble. No sé si lo veréis allí. Está amaneciendo sobre el macizo de las Maladetas. Ahí está el Aneto, todos los 3000. También tendría esta pregunta, porque en febrero, no sé si 8 o 9 de febrero, aquí en los Pirineos tendría que estar todo esto lleno de nieve, al menos con un metro de nieve o algo. Pero es que estamos teniendo una sequía impresionante aquí en España y no hay nieve. De hecho, estoy subiendo por la cara sur porque está toda pelada de la Poiduña, que es el pico este. Pero obviamente las caras nortes y los valles están nevados, pero muy poca nieve. Arriba sí que hay, en el pico sí que estará lleno de nieve, así que ya veremos. Estoy en el hito y para arriba ya queda menos. Estamos ahí arriba ya. Me siento bien, muy bien, la verdad. O sea, espectacular, de hecho. Muy, muy bien. Y ya mirar la vista, qué locura. Bueno, más o menos creo que este es el trail. Más o menos 5. Estará a 10 metros a la derecha o 10 metros a la izquierda, pero más o menos es por aquí. Por este pequeño. Esta pequeña gargantilla entre las rocas. La cima está ahí detrás, así que en nada estamos. A ver qué tal. Progresando sin crampones. Pero bueno, aprovechando que la nieve está un poco dura y no me hundo. Está bien. Después para bajar será otra historia. Es que no llevo crampones y es que está complicado, Yay! We made it, bro! Let's go!
Ahí tenemos el hito. Y sí que hay. Aquí me hundo en nieve. No llevo polainas y ya me ha entrado nieve en los calcetines. No hemos conseguido nada, let's go. ¡Ah!